En estas fiestas evitemos accidentes. Ya sabemos que la pirotecnia nos afecta a todos. ¿Sabías que los animales son mucho más sensibles a los sonidos que los humanos? Por favor, no uses pirotecnia para evitar accidentes como heridas y quemaduras. Los bebés, los niños con autismo y los ancianos también sufren. Este año seamos conscientes en los festejos. Sumate a la campaña Pirotecnia Cero. Y celebremos juntos. Tengo muchos amigos, niños y no tan niños, que cada día conviven con el autismo. Y me es inevitable pensar que esta noche, un año más, van a sufrir mucho con los fuegos artificiales, porque verdaderamente les hacen daño. Sus padres, sus familias y sus amigos que sufrimos de verlos pasarla mal, queremos decirte con amor y sobre todo, respetando las decisiones de cada uno, que si podés evitar el uso de fuegos artificiales y tal vez cambiarlos por luces de colores en casa, cosas que no estallen y no hagan esos ruidos terribles, mucha más gente de la que te imaginás no va a sufrir. Y en estas fiestas más que nunca no queremos sufrir. Y en estas fiestas más que nunca se trata de pensar en el otro. Gracias desde ya por este minuto de atención y como sea, que tengas unas fiestas hermosas y las pases en paz y con mucha alegría. ¿Qué pasa, Damarita? ¿Qué pasa, hijita? ¿Por qué lloras? ¿Qué ha pasado en tus oídos? Enséñale a la gente tus oídos. ¿Estás con tampones? No. ¿Por los cohetes? Sí. ¿Te duele mucho? ¿No quieres que la gente reviente cohetes? Si la gente no revienta cohetes, tú no te vas a sentir mal, ni te van a doler los oídos, ni vas a llorar, ¿verdad? ¿Verdad, mi amor? No llores. No llores, bebé. Por favor. Ya va a pasar. Te prometo que va a pasar, ¿sí? No va a pasar.